Hoy sí, señores, bienvenidos al revisado del Nubia. Revisado del Nubia Red Magic 5G, señores. Aquí está, ustedes sabían de que yo le hice el unboxing. Aquí está el teléfono, mira. Mira qué belleza de teléfono. Pedazo de teléfono este. O sea, un teléfono totalmente increíble. Y aquí les voy a enseñar el revisado después de un mes de tenerlo, haberlo usado. Y les voy a contestar dos preguntas. Primero, Omar, ¿vale la pena para lo que es videojuegos? Esa es una. Y la siguiente pregunta va a ser, Omar, si a mí no me gustan los videojuegos, pero me gusta, qué macizo, qué cool se mira el teléfono. ¿Se puede usar como un teléfono regular? Bueno, al final de este video les voy a contestar las respuestas a esas dos preguntas. Pero para empezar, vamos a ver algunas de las especificaciones. Y una de las cosas que me gusta a mí hacer es siempre empezar con lo que es el material. Omar, ¿cómo se siente el material? Es que ni siquiera tengo que decírtelo. Mira, con solo tú verlo, te das cuenta que es un pedazo de material buenísimo. Es cristal, Corning Gorilla Glass. Por la parte de atrás, lo que son las esquinas, va a ser de aluminio. Pero aquí ve esta cosa, que quede quieta. Pero aquí vamos a notar de que pues aluminio por las esquinas, pero la parte de atrás va a ser de Corning Gorilla Glass. O sea, es cristal, se siente muy bien, se siente pesado, material buenísimo. Ok, algo que quería recalcar es más que todo, ok, yo les dije a ustedes lo que son los ventiladores. Trae su ventilador para de cierta manera refrescar el teléfono, porque un teléfono que es para gaming, de cierta manera tú lo refrescas, pero también tiene un gel que también trae la tecnología de Samsung, los teléfonos de Samsung, que de cierta manera este gel hace de que pues el teléfono también se refresque y no se caliente mucho. Si ustedes se dan cuenta, en las partes de acá arriba va a traer pues los controles. Estos controles te van a permitir acá a ti de cierta manera pues poder utilizarlos para mientras los videojuegos. Tú le puedes adaptar lo que son pues los joystick o las palanquitas, tú se lo puedes adaptar, ellos lo venden aparte. Para eso trae estos botoncitos que ustedes miran acá, y tú vas a poder conectarlos y pues te va a servir muy bien. Ok, va a traer lo que es la huella dactilar. Como ustedes pueden ver acá, huella dactilar funciona de maravilla. O sea, yo no tengo quejas con la huella dactilar, funciona muy bien. Aquí voy a probar otro dedo porque ustedes se dan cuenta de que no se desbloquea hasta que yo pongo el que es el mío. Luego, bueno, señor, entonces hablemos de una de las especificaciones que va a traer este dispositivo, y es que va a traer una pantallota de AMOLED. Esto es algo bueno que va a traer este dispositivo. También vamos a ver de que va a ser de 6.65 pulgadas. Otras cosas que vamos a ver, que la protección va a ser de Corning Gorilla Glass, así de que ya en las especificaciones ya pude confirmar que sí lo va a traer. Y una de las cosas que me va a gustar a mí es de que va a poder, o tiene la capacidad de tener 144 Hz. Algo muy importante, lo que es las cámaras. Miren que no solamente los colores coinciden y quedan muy bien, pero vamos a tener tres cámaras. La primera que vamos a ver, que es la parte de arriba, va a ser la cámara macro. Esta cámara macro va a ser de 2 megapíxeles. Y por la parte de abajo, por la última cámara, la que sería la tercera, va a ser una cámara ultra wide, que va a ser el modo angular de 8 megapíxeles. Y la cámara de en medio va a ser la cámara principal, que va a tener 64 megapíxeles, señores, con 1.8 de apertura. Así de que aquí tenemos mucho, mucho. Bueno, entonces ya mencionando esto, vamos a ver ahora qué onda con los videojuegos. Ok, yo lo probé con los videojuegos. Es bien sencillo, tiene su propio su propio portal de videojuegos. Lo que esto va a significar de que tú puedes jugar los videojuegos normal que tú tienes en las aplicaciones, pero este tiene un launcher. O sea, tiene su propio lugar donde, pues, su propio botón donde tú simplemente presionas este botón, y este botón te va a activar el launcher, te va a activar el portal de juego para que tú escojas los juegos. Se los voy a enseñar acá. Cuando yo lo aprieto, ustedes se van a dar cuenta que al yo apretarlo o al yo activarlo, las luces van a prender. Okay, ustedes se dan cuenta que las luces prenden y te sale el logo de Red Magic. Y aquí es donde ustedes pueden ver todos los juegos que yo tengo. Okay, tengo Fortnite, Call of Duty. Okay, yo aquí escojo todos los juegos que yo tengo. Y al yo, pues, vamos a elegir, qué sé yo, tengo uno que a mí era mi favorito, Mortal Kombat. Okay? Entonces aquí tú estás en el modo juego. Okay? Este va a ser el modo juego. Y tú vas a tener varias opciones. Por ejemplo, tú puedes deslizar, y se dan cuenta de aquí te va a dar unas opciones. Estas opciones que ustedes están viendo aquí me gustan mucho porque las puedes utilizar a tu favor. Okay, si escuchaban ruidos, porque tenía Mortal Kombat ahí todavía jugando. Ok, va a traer el modo trigger, que este te va a permitir de cierta manera pues activar lo que son los botones de acá arriba
para que tú puedas, digamos, en Mortal Kombat puedes utilizarlo para defenderte. La verdad es que este no lo probé, pero el que sí probé va a ser este que ustedes miran acá, que se dan cuenta de que la luz baja o sube, y también trae el fan. El fan quiere decir el ventilador, o sea, digamos que en términos es un ventilador. Bueno, tú lo activas de cierta manera, como ustedes se dan cuenta, la parte de abajo sale un color rojo. Ese ventilador de color rojo pues te está de cierta manera sacando el aire caliente. Lo hace automático, pero también tú lo puedes hacer manual. Y va a estar de 120. Esto es lo que me gusta a mí. Van a ser los 144 Hz. Los 144 Hz son buenísimos, muy, muy buenos. Me gusta la fluidez que tiene, especialmente en los juegos. Yo puedo cambiarle la resolución. Ustedes saben cuál es la resolución. Ustedes ponen los Hz, se los puedo cambiar a 60, a 90 y pues a 144. Es una de las grandes ventajas que tiene este dispositivo. Ok, esa es una. Con los videojuegos estamos cheque. Ok, y pues una de las cosas van a ser las cámaras. Yo aquí probé las cámaras porque sí va a traer modo noche. Y le voy a enseñar a ustedes el modo noche primero. Miren el modo noche. Aquí se los voy a mostrar. Ok, al lado izquierdo ustedes pueden ver de que está la foto a modo noche. En el lado derecho le puse a ustedes la foto normal. Si ustedes pueden notar, una de las cosas que me gustó a mí de este dispositivo va a ser las fotos a modo noche. Eso es una hermosura, señores. Toma buena. Bueno, ustedes pueden ver acá. O sea, ustedes pueden notarlo. Lo buenísima que es la cámara a modo oscuro. Es excelente, más que excelente. Muy buenas las fotos cuando tú estás en el modo oscuro. Ok, una foto normal, Omar. ¿Tenés fotos normales? Sí, tomé fotos normales como ustedes pueden ver acá. La va a tomar bien, es bien. ¿Cómo les puedo decir a ustedes? La cámara de los 64 megapíxeles es buenísima. O sea, se nota bien. Miren el cielo ahí. Se nota muy bien. Las flores, la grama verdecita. Se mira muy, muy bien. El modo angular, que una de las cosas de que yo noté aquí, de que el modo angular sí se dan cuenta de que la foto cambia un poquito ahí. Ya no es muy, ya no tiene la misma resolución. Obviamente los megapíxeles son más bajos en el modo angular. Pero una de las cosas que me di cuenta de que para que tú encuentres el modo angular tenés que irte al modo pro. No es como que vos estás aquí en el modo foto y vos le das, bueno, quiero el modo angular. No, tenés que irte al modo pro para encontrarlo. Yo al principio dije, no, ¿dónde es que está? Me costó hallarlo, pero ahí lo vas a encontrar. Ahora, sí, la foto es un poquito como que flaquea ahí algo. Algo que sí les voy a decir a ustedes, que a mí personalmente miro que aquí es una debilidad y flaquea algo, va a ser en la cámara frontal. En la cámara frontal me di cuenta de que las fotos no salen muy bien, como ustedes la pueden ver aquí. La foto es demasiado, o sea, como que tratan de aclarar tanto de que ni siquiera estoy en un día tan soleado, la verdad, y pues se mira el color blanco, como que el brillo es demasiado alto. Y pues no me gustó cómo se mira la cámara selfie. La verdad es que Red Magic le falta mucho todavía para mejorar eso. Una de las cosas que sí me gustó va a ser el modo portátil. El modo portátil me costó hacerlo como la cámara selfie. No sé por qué, o sea, se me hizo muy difícil. Pero en la cámara de aquí atrás, pues lo que es el modo portátil. Modo portátil. Ya me confundo, el modo retrato. Me estoy hablando del modo retrato. El modo retrato sale muy bien en la cámara de atrás. Muy difícil en la cámara selfie. Así de que como que en la cámara frontal, la cámara selfie sí flaquea un poco. Y la verdad es que yo dije, nada, esa es una baja, señores. Yo aquí soy honesto con ustedes y por eso le tengo prueba. Ahora vamos a ver cómo salen los videos, porque este graba a 8K y graba a 4K a 60 FPS. Así que vamos a ver cómo salen los videos. Ok, señores, grabando a 4K a 60 FPS. Mira cómo graba. 4K a 60 FPS. Voy a correr más o menos para que ustedes miren la estabilización. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Loco, se estabiliza bien! Ahí está la mara. ¡Ey! ¿Qué onda? Se estabiliza bien. Men, el 4K lo estabiliza muy bien. Ahora voy a probar a 1080. Men, el 4K. Y esta cosa tiene hasta 8K. Okay, bueno, señores, 1080. 1080, 60 FPS. Voy a correr lo mismo. Voy a hacer lo mismo. A ver cómo lo estabiliza. Yeah. Ok, me gustó más. No sé, me gustó más el 8K. Bueno, lo que me sorprende es de que la estabilización es buena, a pesar de ser un teléfono que es para videojuegos. Ok, ahora voy a probar el 8K. Ok, señores, 8K no trae 60 FPS y la recomendación es que no lo mueva. Entonces la estabilización va a ser mala. Pero miren cómo va a grabar. Ok, 8K. 8K. Y la mejor manera para grabar 8K, pues recomienda que no lo mueva. Pero yo voy a correr.
un poquito y ahí sí la estabilización. La estabilización es mala. Es mala, pero sí graba 8K y lo hace muy bien, muy muy bien. Mira, la cámara frontal 1080. Ah, la grabando, está haciendo mucho sol. Oh, sí, está haciendo bastante sol, pero lo graba bien. Nada más que no tiene estabilización. ¿Ok? ¿Ves cómo se mueve? No tiene estabilización, pero mira esta muchacha, ¿ves? De la iglesia, saliendo de la iglesia, papá. No tiene estabilización, pero lo graba regular. Ustedes pudieron ver, las cámaras son muy buenas. O sea, para lo que es el dispositivo, es muy buena. O sea, lo sentí de que hace un buen trabajo. Así de que, Omar, si vos me decís, Omar, me gusta el diseño, pero de Red Magic, pero de cierta manera yo no lo uso, lo utilizo para videojuegos, pues tú lo vas a poder utilizar como un teléfono normal. Por el precio que vale en Estados Unidos, está a un precio de $600. Tal vez en otros países tú lo oyes más barato o lo encuentres más barato, porque pues obviamente esto tiene que ver con la política de tu país, con los taxes de tu país. Pero está entre 600 y 650 y visto uno a $700. Yo siento de que sí va a valer la pena comprártelo eso si tú lo vas a utilizar para videojuegos. O sea, si tú lo vas a utilizar para los dos, o sea, videojuego y teléfono normal. Si tú de cierta manera dices, bueno, lo quiero para solo un teléfono normal, considera otras opciones también que encuentren en el mercado, porque de cierta manera una de las ventajas de tener lo que sea videojuego es de que el Snapdragon que trae es bien rápido. O sea, trae un procesador muy, muy rápido, y pues esto te va a facilitar si tú lo quieres para teléfono normal y simplemente utilizar las aplicaciones. Entonces, yo sí se lo voy a recomendar. El precio siento yo que está un poco elevado si tú lo quieres para un teléfono normal. O sea, si te gusta el diseño, pues ahí gasta, porque el diseño es buenísimo, es lindísimo el diseño, pero yo siento que le vas a sacar más provecho si tú te dedicas y te gustan los videojuegos y lo vas a utilizar para las dos cosas. Es como matar dos pájaros con una piedra. Bueno, señores, creo que no dejé nada. Yo le agradezco a Red Magic porque pues ellos me mandaron el dispositivo y yo les dije a ellos, hey, yo voy a ser sincero en el revisado, yo voy a ser sincero, y ellos estuvieron de acuerdo. O sea, si yo siento de que hay cosas malas, yo la voy a decir, y aquí está, señores. Así de que pues espero de que los que lo vayan a comprar, si tú lo vas a comprar, créeme que lo vas a disfrutar bastante, lo vas a disfrutar bastante. La verdad que es un buen dispositivo. También trae el 5G, si en tu país está disponible el 5G, hey, aquí está este teléfono. Bueno, señores, gracias por haber visto este video. Recuerda una cosa, como les digo en todos mis videos, de que Cristo el Señor está esperando que vos, ti, tú, Simón, vos, a vos te hablo, le está esperando que tú vengas a recibirle. Bueno, señores, gracias y nos vemos hasta el próximo revisado. Bye bye.